¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y hoy ya se termina lo que es este pequeño evento. Vamos a recoger todo lo que tenemos por acá. Ok. Vamos aquí a cruzar algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cruce? Perfecto, ahí está. A ver si me sale, a ver si me sale. En fin. Ya vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar, ya vamos a terminar con esta isla, con esta pequeña isla. Ya la vamos a terminar hoy. Hoy la terminamos, de hecho hoy se termina la isla. Así que hay que ir por él. ¿Por qué voy a conseguir? ¿Qué voy a conseguir? Voy a conseguir al dragón más nuevo, al dragón Boreas. No hay otra cosa, voy a ir por él. Así de fácil, así de simple. No hay nada más que decir, así que vamos allá. Vamos a dejar de hablar y vamos a conseguir al dragón Boreas. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar al dragoncito. Mira, aquí vamos a agarrar estas cuantas fichitas. Ahí nos dan 5. Ok, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, obviamente cuando encontremos lo que es una llave, nos detenemos y avanzamos al dragón que liberamos. Vamos aquí, a seguir moviendo, ahí está, nos detenemos y avanzamos al mantis. Avanzamos al mantis y así sucesivamente hasta llegar al final. Ahí está, dragón mantis liberado, perfecto. Perfecto, vamos aquí. A seguir avanzando, dragón invernal. Vamos a seguir avanzando hasta que encontremos su llave. O sea, una llave de lo que es el siguiente dragoncito. Vamos a seguir avanzando, ahí está. Dragón del dragón estrella invernal, perfecto. Vamos a seguir. Vamos a continuar. Vamos a abrir esto. Muy bien, muy bien. Vamos a abrir, vamos a continuar. A continuar. A continuar. Perfecto, miren, aquí está. Una llavecita, muy buena. Y ya que conseguimos esta llave, vamos a seguir avanzando a este dragón. Como les dije, solamente lleguen, avance. Bueno, creo que ya no es un poco tarde para decirles algunas cosas, pero bueno, ahí está. Que de hecho estuvimos avanzando en estos días, pero bueno, tal vez no pusieron mucha atención. Vamos a seguir avanzando. Y ahora sí, ya sin el internet desconectado. Vamos por acá, vamos a abrir esto. Uy, ese es un cofre, no sé por qué no me dan ese cofre, si era un cofre ahí. Y aquí sí me dan el cofre. Hasta que encontremos una llave. Una vez encontramos otra llave, pues seguimos avanzando al siguiente dragón. Aquí seguimos avanzando. Este es un cofre, perfecto. Ahí está, 5 de estrella invernal. Muy bien. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y aquí ya nos detenemos. Vamos por el siguiente dragoncito. Aquí están. Lo abrimos. Perfecto. Perfecto. Vamos a continuar por acá. Vamos a avanzar. Vamos a seguir avanzando. Más. Otra vez. Y me perdí unas recolectas, me perdí como 2 o 3 recolectas. Pero aún así llegamos bien para lo que es el siguiente dragoncito. Vamos a avanzar. Vamos a seguir avanzando. Avanzando. Ahí está su llave. Perfecto, perfecto, su llavecita. Para liberar a este dragoncito. Y vamos a liberarlo, que este ya lo conseguí en la cuenta grande. Así que no nos perdemos a él. Aquí ya lo tenemos en la cuenta grande. Pero igual quiero conseguir al otro. Para así mínimo tenerlo en las 2 cuentas, cada uno en un dragón y así. Por las dudas, ahí está. Vamos aquí a avanzar esto. Vamos a avanzarlo. Me encanta este dragoncito, me encanta este dragoncito. Y en la cuenta lo tengo. Y eso me hace muy muy feliz. Vamos aquí a abrir esto, ok. Ok, dragón cometa invernal. Vamos a seguir avanzando. Vamos a continuar avanzándolo. Vamos aquí a abrirlo, perfecto. Perfecto, vamos a continuar otra vez. Vamos a continuar otra vez, aparte me falta la última recolecta. Así que por eso estoy bastante confiado. Ahí está, dragón sol invernal, muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Vamos aquí a abrir, perfecto, perfecto. Dragón sol invernal, perfecto. Y aquí llegamos, llegamos a lo que son, ahí está, perfecto. Y liberamos a este dragoncito. Aquí está, lo liberamos. Y bien, nos quedan todavía varias fichas. Ahí está, liberado. Has liberado a dragón Boreas. Guía al dragón hasta el final del camino para obtenerlo. Perfecto, perfecto, dragoncito. Vas a ser de nosotros. Así que vamos allá. Vamos a continuar. Muy bien. Muy bien, vamos a abrir esta que tenemos por acá. Tenemos la opción 5 de dragón cometa invernal. Ok, bastante, bastante bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos. Vamos, ahí, dale, 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 que tenemos por aquí. Cometa invernal, muy bien. Vamos a continuar esto. A ver, qué tenemos por aquí, abre, abre.
Muy bien, estrella invernal, tenemos 5 orbes, perfecto. Comidita. Más orbes, esto viene muy muy bien. Ahí está, 5 del sol invernal, perfecto. Vamos a seguir avanzando. 350 mil de comida, digo de oro. Más orbes del dragón luna invernal, perfecto. Del dragón luna invernal, de hecho casi no tengo ninguna. Vamos a seguir avanzando. Y aquí que tenemos. Tenemos el dragón sol invernal, perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar y ya llegamos al final. Aquí estamos casi al final. Aquí está otras 10 del dragón sol invernal. Y vamos aquí a avanzar para batallar. Vamos a batallar una vez y la otra la vamos a pagar con fichitas. Vamos a ir con nuestro pequeño aquí, nuestro Jurassic Pestre. MGM. Esa cosita bonita, hermosa, preciosa. Ahí está, miren. Uy, qué belleza. Qué belleza de dragoncito. Ok, vamos a derrotarlo. Ahí está. Perfecto. Y vamos a pagar 200. Y aquí lo tenemos, 700. Y conseguimos al dragón Boreas. Ahí has obtenido al dragón Boreas nuevo. Perfecto, hermosísimo, bellísimo. Es de nosotros. Yo al principio pensé que no era posible, pero realmente no me puse a analizar o sacar cuentas. Error mío, ya después les dije en unos videos que era un error mío, que sí se podía. Y aquí lo tenemos, dragón Boreas conseguido, hermosísimo dragón, bellísimo, bellísimo. No me convencía del todo hasta que ya después empecé a analizar bien su diseño y me gustó, así que dije, bueno, tengo que ir por él, aparte el otro, ya lo tengo en la cuenta grande y demás. ¿Qué más voy a conseguir? A ver, creo que voy a conseguir este dragón. Ya voy a gastar las fichas, ya no importa. Voy a avanzarlo, a ver si lo puedo avanzar hasta el final. Es nuevo el dragoncito. Tal vez 5 de dragón cometa invernal. Ya lo que consiga realmente es bueno. Si lo consigo, claro está, pero seguramente no lo voy a poder conseguir. Ahí está, vamos a luchar. Y a lo mejor sí, a lo mejor sí. Ahí vamos a ir otra vez con nuestro pequeño Jurassic Bestre, que es creo mi mejor dragón hasta el momento en esta cuenta. Vamos a derrotar. ¿Y cuánto tarda el otro para que cargue? Una hora. Lo voy a dejar que cargue. Y a ver si, bueno, yo creo que con la recolecta final sí. Y aparte, creo que por aquí tengo que poner otros dragoncitos. Creo que está a 2 pasos estos dragones. A ver, este está a 2 pasos también. Pero son 500, este es imposible. El dragón Mantis tal vez sea posible. Vamos a avanzar un poco nada más para esto. ¿Qué otro es? Este queda libre, pero también es un poquito imposible. Aparte de que no hay nada bueno que quiera por ahí. Así que yo creo que nada más el dragón Mantis y ese dragoncito son los que voy a avanzar. O el dragón Aguijón. El dragón Aguijón, ¿qué tiene por acá? ¿Qué cositas tiene el dragón Aguijón? Yo creo que sería bueno avanzar el dragón Aguijón. Que no lo puedo llegar a llevar al final, pero quién sabe, no lo sé. No me acuerdo. En fin, yo creo que por aquí vamos terminando el videito. No hay mucho que decir, no hay mucho que hacer. Ya nada más era avanzar esto al final. Era mostrarles ya ahora sí la definición o la conclusión de lo que era esta pequeña isla. Que me gustó la isla. Se pudieron encontrar cositas interesantes. Por acá tenemos que, bueno, si juntamos estos, ¿cuántos orbes obtuve? Yo creo que no, casi no tengo orbes, ¿eh? Invocar, no, esto es potenciar. Vamos a ir a lo que es invocar. Orbes de hecho no tengo. No tengo orbes de lo, casi no tengo orbes de lo que son estos. Es sad porque creo que no voy a poder invocarlos. Bueno, es que nada más tengo 20, nada más tengo 35. Me tendría que activar muchísimo en la carrera, aunque el partner está llamando, amigos. El partner está a flor de piel, el partner quiere esa skin de dragón. Así que no sé qué pase, no sé qué pase en la carrera que viene. Todo depende de los de las horas de que bueno, de los estos tiempos de recuperación, de cómo sea la carrera. Si veo que es rentable, tal vez el partner se haga presente en esta carrera. Y no quiero decir ya nada, porque igual el impulso de idiotez puede aparecer en cualquier momento, amigos. Bien, yo por acá voy terminando porque ya no tengo nada más que hacer. La verdad es que no, yo que recuerde, no. Vamos a sacar este dragoncito por acá. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. En el primario. Ahí está. Este cruce lo sacamos de por acá. Y vamos a cruzar algo más. A ver si me salen. A ver si sale, por favor, que salga algo. Ok. Ok. Ahí está, perfecto. Perfecto. A ver qué sale. Bueno. En fin, amigos. Yo por el momento me despido y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Gracias y adiós.